Esta es la segunda parte del vídeo restaurando una Game Boy Advance. Cuando ayer desmonté la consola, pudimos ver que habían insectos y mucha suciedad en la carcasa. Hoy vamos a centrarnos en la placa base. Lo primero que voy a hacer es limpiar el switch de encendido. Con el paso del tiempo, este se puede llenar de suciedad y esto hace que la consola deje de encender. Como podéis ver, con el soldador y un poco de paciencia, esto se resuelve en un momento. Limpiar el resto de la consola es bastante sencillo. Con un par de bastoncillos y con alcohol isopropílico, le podemos pasar a todos los contactos y todas las zonas que sean sensibles al polvo. Un monster truco. Para limpiar el lector de cartuchos, podemos poner alcohol en uno de los juegos y meterlo y sacarlo varias veces. Una vez que está listo, procedo a instalar el amplificador CleanAmp Pro de RetroSix. La instalación es muy sencilla. Como podéis ver, solo hay que poner unos cuantos puntos de estaño. Además, he cambiado el altavoz por uno que tiene un perfil de sonido mucho más frío. Pero esto no acaba aquí. Sígueme para no perderte la siguiente parte.